La vida, una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente. Y que Dios y la historia sean lo referente. Mi carta es simple, aunque sea compleja. Mi mente tiene quejas, por eso así se expresa. Y me pregunto, ¿qué será de nuestra gente cuando en el futuro el petróleo se agote? Ya nadie trabaja, el oficio es robar. Manejar millones a costa de saquear coches de lujo, mansiones y castillos. Y el salario es casi una burla. Que si Guinea va bien, hablan de Sipopo. ¿Por qué nunca de New Billy para hacer escuetos? Si nadie es perfecto, pero lo vuestro por exceso nos tienen descontentos. Para ser exactos, ¿dónde está el bienestar del ciudadano? Queremos vivir bien y abrazar al hermano. Libertad, paz, igualdad de derechos, justicia practicable entre tantas manos. Queremos agua potable, un transporte asegurado, casas, luz, libros en escuelas. Este es el país del café y la madera, el cacao y el petróleo, pero nada nos compensa, presidente. Juzgo desde mi infancia la pobreza del país, se suma la ignorancia, estudiantes. Exigimos aclaraciones, nuestro becario ahí fuera no vive en condiciones. Excelencia, te presento mi carta, puro sentimiento. Desinformación a la población sin duda, lo llamo conspiración a la nación procuran. Si la política fuera la vocación de los que torturan, entonces votamos en desesperación. Apunta, señor presidente, yo no soy un político, nunca quise ser presidente, creo que me explico. Espero que le llegue mi carta, que lea mi carta, juguemos las cartas de la madre democracia. Yo sé que mi queja puede ser subjetiva, la verdad es relativa, que cuando se explica, muchos se identifican, se pican si se tilda. ¿Por qué hacen fiestas de millares en el banco? Su excelencia, el país va mal, tan mal que existe prostitución de menores, la miseria, corrupción. Hablo de sobornos, militares, fantasmas, drogados y matones. Vivimos con ladrones que cumplen sus tareas. Los chavales se convierten en sicarios. El pueblo anda mal, no ve que cojea, tan mal que se marea y el gobierno lo patea. La juventud perdida en el alcohol, emborrachados. Nos mantienen tontos, no sabemos quiénes somos, diputados. En asambleas van a dormir sin ganas de mentir. Hoy estoy harto de fingir. La educación en quiebra, cuellos en las orcas. Alimentación corta, vivimos como moscas. Hospitales incompetentes, medicación tosca. La libertad de expresión se encuentra en la cola. Estafas millonarias, yo conozco varias. Absurdo en tribunales entre tanta delincuencia. Cuando miro el panorama solo veo criminales que bloquean la cultura y el sistema los defiende. Excelencia, presento mi carta, puro sentimiento. Una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente. Y que Dios y la historia sean lo referente.